Juegos y mortalidad que no cunda el pánico. Es el título de un artículo que he publicado esta semana en El País. En él analizo un paper, un artículo científico publicado recientemente con población norteamericana que correlaciona el consumo de huevos con la mortalidad cardiovascular. Pero el artículo no prueba causalidad y de hecho los propios autores así lo reconocen. Yo además en mi artículo analizo cuestiones como cómo se evaluó la ingesta alimentaria, si esa ingesta alimentaria es comparable a la de la población española, cuál es el consumo de ultraprocesados en Estados Unidos muy superior al español, la prevalencia de obesidad en Estados Unidos, que es claramente superior, qué opinan los expertos sobre este estudio y, sobre todo, qué dicen los estudios realizados en España. Mi conclusión es que podemos seguir tomando un huevo al día, no en forma de magdalena, se entiende, pero también que este estudio en absoluto cambia el consejo de basar la dieta, basar la alimentación en alimentos de origen vegetal poco procesados o, como dijimos Juanjo Cáceres y yo, más vegetales, menos animales.